¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y estoy bien contento porque hoy vamos a abrir a este señor una de las figuras que más me han gustado desde que era niño porque hacía ruiditos y bueno, pues el buen Bernie nos hizo favor de traernos a este hermosísimo He-Man que es el Thunder Punch. Es una versión actualizada de una versión que usaba Chinampinas, entonces yo no la he abierto, ya sé que ya tiene un tiempo en el mercado. Rondando por ahí, no la he comprado yo, entonces es muy bonito cuando Bernardo compra juguetes para abrirlos y yo los abro, aunque no son míos, pero somos fans de abrirlos. Entonces vamos a ver este He-Man, que es parte de la caricatura o de los cómics de la serie que se llama The Rise of the Snake Man, en donde bueno, hay muchos personajes que tienen que ver con serpientes y demás. Entonces, ¿qué les parece si lo abrimos? A ver qué tal está esta chunche. A ver, de entrada, el arte del cartón, no sé, amigo, este He-Man se me hace muy jovencito. Es demasiado joven para ser He-Man, como que le falta punch, ¿no? Entonces, vamos a abrirlo porque físicamente el juguete se ve bonito. Trae su escudo, su espada. Sí la vamos a romper, amigo, pero estoy viendo más o menos que... Entonces, hoy la vamos a abrir diferente. Y trae su escudo. Entonces, vamos a... Bernardo, de verdad, yo no quiero romper tus juguetes. La caja nada más le rompo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Mira, salió exactito. A ver, el cómic que trae, obviamente, es el de los Snake Men. Que sí, lo corté. Mira, sí se cortó. Pero bueno, es la aparición de King Hiss y todo el rollo. Sí, de hecho, sí, mira, por ahí está King Hiss y están Mambo y demás. Mambo, qué buen nombre, ¿no? Mambo o Jam. Estoy muy ciego. A ver, vamos a ver. ¿Qué más traes, mi querido He-Man? Vamos a ver si sale. Ya salió. Ok. Tengo que satisfacer esa curiosidad, amigos, de ver qué carambas trae en lugar de las chinampinas. Eso es algo que... Desde que lo vi anunciado, tengo ganas de ver qué es. Mira, ahí está, Bernie. Todo por hacerte caso y romper juguetes. A ver. Esta cosa se abría. Aquí ya nada más está simulado. Qué chafa está eso. Bueno, está bonito el juguete, pero qué mal. A ver. Se lo cambiaron. Ok, ya me estoy arrepintiendo de decir lo que digo. A ver. Ok. Suena, sí suena. No suena como la chinampina, pero suena. Ok, y de hecho, abajo de la armadura está el hoyito por el cual sale el sonido. Ok. Ok, ya en muchos países está prohibida la pólvora y las chinampinas tienen pólvora adentro, entonces se entiende. A ver, vamos a ver, párate aquí tantito, mi querido jamón. El buen He-Man, ¿ahí estás? Ok, pues, ahí está. A ver, vamos a ver. Accesorios. Tiene su golpe de poder ahora en plástico. Vamos a sacarlo. ¿Ves? Por abrirla diferente, amigo. Por abrirla distinta. Mira, este es la simulación del golpe de poder que va en su mano. ¿Le falta algo? No. Ok, iba a decir, le falta para poner la espada, pero no, la otra mano está... De esa forma. Entonces, este lo pones aquí. Algo así. Ahí está. Y eso es lo que hace el efecto del golpe de poder, ¿no? Cuando quiere. Eso no está padre, mira. Se va el brazo para atrás. Entonces, pues ya no pega bien. Pero ahí está, si quieres. Pues se ve bonito, ¿no? No sé, no me termina de convencer. Me hace falta la chinampina. A ver, quédate tanto. Vamos a ver. La espada dorada, no era dorada, amigo, era gris, la original era gris. Sí, y ahorita están sacando varios colores en armas que son diferentes a la original. El escudo, que bueno, trae para poner su espadita, ahorita la ponemos. Su escudo, y vamos a romper la caja, como dice el buen Bernie, para sacar la espada. ¿Por qué? Esta se parece más a la espada de She-Ra. La espada de She-Ra era, según yo, era dorada. Y aquí está, mira, la espada de este He-Man.
que va a Jim. Entonces esto lo agarra aquí con su manita santa. Ahí está. Y así se posa la figura cuando quiere pararse, ¿no? ¿Por qué no se para? A ver, a mí, dame más. Siento, ahí está, que es más bien porque el plástico todavía está muy durito, pero conforme la vayan jugando se va a ir acomodando. Definitivamente, en el empaque es uno de mis He-Manes favoritos. Afuera del empaque es como mi tercero. Me gusta más el He-Man original, pues no el vintage, sino la versión original de este que... ¡Ay, ya se cayó! Que lo tiene ahí Bernardo. No, amigo, este no. Tres son los deluxe. Estos son los deluxe, sí, pero esta cabeza no me gusta. A ver, Battle Armor, ahí está. Este, mira, aquí este es mi top one, este es mi primero. Este es el He-Man que es mi hit, porque es el básico, no es el principal. Este me gusta, pero no me gusta la cabeza. Necesito que tenga la cabeza vintage. Eso sí me puede gustar mucho que tenga la cabeza vintage. Y me gusta el sistema. Esto es algo que fue mi hit cuando era niño también, ¿no? De He-Man. Y además fue la figura que más se vendió aquí en México. No sé, en toda Sudamérica, pero en México cuando menos este fue el que más llegó. Entonces son esos dos. Y el tercero sería este. Este acá... Nunca me terminó de gustar desde que lo abrimos porque, no sé, es como... No está feo, pero, o sea, que haga esto así, no sé, no me gusta. El peso de esto lo tira. Entonces, este es definitivamente el tercero. Y estoy viendo que las cabezas son diferentes también. O sea, no es el molde igual en las cabezas. Es un molde muy, muy parecido, claro. Y de hecho, los colores son diferentes. Son distintos plásticos. Se ve bonito, sí. Pero sí, definitivamente no es mi favorito. Pero está muy bonito. Digo, finalmente, para el que colecciona esto como nosotros lo coleccionamos, pues no nos importa si está hermoso o no. Lo que nos importa es tener la figura. Y es una de las figuras que me gustaría conservar en su empaque, que además tiene un detalle muy padre aquí enfrente. Tiene como escamas de una serpiente, haciendo referencia a Rise of the Snake Man. ¿Qué sería Rise? ¿Como The Rise of Skywalker de Star Wars? ¿Cómo se...? La ascensión. ¿La ascensión de los hombres serpiente? Puede ser. La ascensión de los hombres serpiente de Snake Man. El ascenso el ascenso de los hombres serpiente. Y pues esa es la figura de esta ocasión. Sí me gusta, amigo, sí se ve bonita. Pero la guardaría en el blister, me gusta en blister. Tengo muchas figuras, no sé ustedes, a mí de repente se me dio la loquera de tener dos figuras de la misma, una para abrirla y una para tenerla en blister, y a la mera hora las tengo las dos en blister porque no me atrevo a abrirlas, por eso abro las de Bernie. Y sí, creo que estaría bonito también tenerlas en vitrina, pero esta sí me gusta mucho más para el blister. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿La tuvieron cuando eran chicos? ¿Cuando eran jóvenes y esbeltos? Yo era joven y esbelto. Entonces, yo no la pude tener, la tenía uno de mis vecinos y me gustaba mucho el rollo de la chinampina, si era como mi super hit que sonara, era algo muy novedoso para la época y bueno, pues me agrada que le hayan logrado dejar el sonido a la figura en el golpe. Entonces, pues cuéntenos, amigos, ahí en los comentarios si les gusta la figura, si no les gusta, si la tienen, si no la tienen, si nos la van a mandar para tenerla nosotros también. Y pues muchísimas gracias. No se olviden que tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos de todo. Entonces búsquenos, tenemos un Patreon también donde nos pueden apoyar si quieren. Y pues es maravilloso que nos acompañen siempre. Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo. Yo soy Juanma, Bernie está en la cámara. Y nos vemos en un próximo video abriendo He-Manes aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós.